ものがならえみなおめあくものれれじらえばままたちみれままてななちえまあばろわじんまえだふじんまま Mono kangana e mina ome aku mono lerenting e mama katimile mama te nana tima I follow watching my fighting mama ti 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 ta ti ti nana Titi titi ta, titi na na. Kalina mo yena wabe, emi na wome. Me wo wapo mabe, oyo wakuba na. Tuge mi na nyau mago wa yem kibana. Bene ma, bada ka bena ma. Mo yen wabe, emi na ome. Nemo wepo mabe, oyo wakuma na. Tuge mi na nyu ma na wajen kipana. Bene ma, bada ka bena ma. Ofana bomba banyu, ubabite mobo, vada kange mama. Ofana bomba bante, sin, nyamba mobo, venema, vada kange mama. Ti-ti-ti-ti-ta! Gracias. Bueno, vamos a empezar la entrevista. Bueno, nos presentamos aquí a CW Sono, que viene de Guinea Ecuatorial. Aquí ha venido a participar a un festival de folk aquí en Barcelona. Bueno, fue en la ciudad de... ¿Dónde fue? Lloret del Mar. Lloret del Mar. Y presentó a Guinea Ecuatorial. Bueno, ya hemos contado, pero queremos que de su boca él mismo nos explique qué es lo que está haciendo aquí en Barcelona. Bueno, realmente estoy aquí para representación de mi país en un festival de música folk. Es un festival internacional que se hizo en la ciudad de Lloret del Mar, en la Costa Brava. Ok. Explícanos más o menos cómo es el movimiento de gospel en Iti. En Ecuador el movimiento de gospel está ascendiendo. Se nota muchos grupos, muchos coros que están creando música, están reproduciendo sus canciones. Hay jóvenes que luchan, que trabajan para este género musical. Cuéntanos cómo empezaste y cómo te has movido para llegar hasta donde estás hoy en día en tu carrera musical. En fin, yo comencé la música desde el año 2006-2007. Hasta estos momentos estoy siguiendo. Lo importante es seguir
o sea, en el camino. Lo importante es avanzar. Yo he pasado tiempos en, o sea, tiempos en los que ya no sentía de poder trabajar, de poder colaborar, pero cuando tienes esto por dentro, esto fluye, o sea, esto arde dentro de ti y te empuja a trabajar, a seguir trabajando, aunque ya no tengas, o sea, aunque no tengas ánimos, gusto de querer trabajar. Sí, ¿cómo fue? ¿Quién fue que te animó? ¿Con quiénes? ¿Empezaste solo o empezaste en grupo? Yo comencé con un grupo y con ellos sigo trabajando, un grupo de jóvenes. Somos una orquesta, un grupo que estamos formados por bateristas, pianistas, guitarristas, bajistas, cantores, o sea, y con ellos comencé desde el año 2006-2007. Así cuando era novato en esto, en este mundo de la música, con ellos, o sea, comencemos juntos y hasta ahora estamos... Seguís unidos, sí, todavía. Unidos. Vale. ¿Qué es lo más grande que quieres conseguir en esto de la música? Para mí, mis objetivos son alcanzar un nivel muy alto en la música cultural de mi país, o sea, llegar a niveles como el artista Richard Bonnard. Es un artista que yo admiro muchísimo, es que me encanta su forma de actuar, su forma de comportarse en el escenario. Sus canciones me flipan y yo aspiro a un nivel más alto en cuanto a mi arte. ¿Cuál es el siguiente paso en ese objetivo de llegar a ser como Richard Bonnard? El siguiente objetivo es trabajar duro. O sea, tu siguiente paso es trabajar más duro. O sea, aún no he llegado, o sea, no estoy en una parte, solo que es como estoy germinando, estoy saliendo de la tierra para llegar a florecer. O sea, de hecho, yo tengo que trabajar, yo tengo que regar, tengo que luchar, trabajar, ensayar y para profesionalizarme. ¿Cuántos instrumentos sabes tocar? Yo hasta ahora sé tocar 3 instrumentos. Yo toco la batería, el bajo y la guitarra. Como dices que hasta ahora, entonces tienes objetivos de aprender a tocar otros tipos de instrumentos. Tengo objetivo de tocar la trompeta, quiero saber tocar la trompeta, el saxofón y, o sea, muchos instrumentos como el piano, el violín, son instrumentos que yo quiero tocar, porque un músico de saber tocar instrumentos, saber conocer qué es la música, o sea, los componentes musicales para no limitarse. Así. Entonces, como dices que un músico debe saber tocar instrumentos, como músico en Guinea Ecuatorial, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido como músico dentro del país? La mejor experiencia que yo he tenido es participar en festivales, en concursos, porque mi país actualmente no se valora tanto lo que es la música en el sentido industrial, solamente en el sentido festivo. Si hay una fiesta, si hay una actividad, es cuando se valora qué es tal actividad. Pero para mí, lo que me está haciendo avanzar en cuanto a la música en mi país son los concursos, las actividades, los pequeños conciertos que voy organizando en los centros culturales, en las asociaciones y así. ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje? ¿Cómo aprendiste a tocar los instrumentos dentro del país? ¿Tuviste alguna escuela o tuviste algún maestro? ¿Cómo fue ese proceso? Me acuerdo que tuve un amigo, mi amigo Jay Santos, fue quien me instruyó en la batería. Comencé en la batería cuando tenía los 13 años. 14 es cuando comencé a tocar la batería. Y así, con el tiempo, yo mismo ya iba aprendiendo otros instrumentos solitariamente, como el bajo y la guitarra, a través de los tutoriales por YouTube. Y así, hasta ahora estoy bien. ¿Crees que se debería añadir la música en el sistema educativo del país? Efectivamente, se debe añadir
pero si se añade a de, también han de añadir otras instituciones, por ejemplo, digamos la facultad de música, sí, y melodía, digamos por este, o sea, tendría que haber, por ejemplo, en la UGE una carrera en la que se te ayuda o se te enseña a ser músico. Se te enseña a hacer música y ahora, después de hacer la música, formar parte de, digamos, del gobierno, un funcionario del gobierno por la música. Ah, o sea algo como una orquesta nacional que sea una ciencia que se estudie en el país y que el gobierno lo valore, porque lo vano, o sea, en vano sería estudiar la música y después ir a sentar en casa. Es como si estudias la pedagogía, después de estudiar pedagogía sabes que de aquí a un tiempo serás funcionario del Estado en cuanto a la pedagogía, ser maestro, profesor. Y es lo que, si se añade las ciencias musicales en las escuelas de Guinea Ecuatorial, también el gobierno ha de considerarlo en el sentido institucional del gobierno. Ahora has descrito más o menos cómo es el estado actual de la música en el país, ¿no? Me gustaría que nos contases más o menos, desde tu punto de vista, cómo es el estado actual y cómo podríamos mejorarlo de cara a que los artistas puedan vivir de su arte, más o menos. Para mí, lo que diría es que los músicos se unan y que muestren esta gente que pueden trabajar y que quieren trabajar. Háblanos de los trabajos que has publicado hasta la fecha. Hasta la fecha he publicado ya dos trabajos en la página, en el portal de Girlfriend. El primer trabajo fue Te Esperaré, que yo canto una despedida. Es una despedida de dos personas, una pareja. Y el segundo trabajo que voy a publicar ahora es el Chichita. Ay. Chichita es un tema, fue el primer tema, por la primera canción que yo compuse cuando era niño. En el sentido de que mi madre me dice que cuando era chiquito, a los 3, 4 años, me gustaba cantar Chichita, Chichita, pero yo no sabía qué es lo que decía, tampoco ella, pero siempre decía Chichita, Chichita 9, Chichita 9, Chichita 9. Cuando estoy comiendo, tengo que decir Chichita, Chichita, Chichita. Y cuando mi madre me lo contó, es que esta idea me vino en que debo realizar un trabajo con esto de Chichita, porque fue mi primer trabajo. Quizás este sería mi puerta al mundo, o sea, musical internacional. Sí. Así. ¿Tienes alguna relación con algún artista popular del país? Sí. Tengo relación con Anfibio. Sí. Tengo relación con Elvis Bob, con sí. Alex Icod, con Isaac Esimi, con muchos artistas, o sea, muchos artistas nacionales. ¿Y te gustaría trabajar con alguno? Me gustaría trabajar muchísimo con algunos, sobre todo con Nelly Dakar. ¿Y qué es lo que más te atrae de la música de esos artistas con los que...? Por ejemplo, con Nelly Dakar, ¿qué es lo que más te atrae del trabajo de Nelly Dakar? Lo que más me atrae de Nelly Dakar es su creatividad y su estilo, o sea, el estilo, su manera de componer, su letra y su música, o sea, así. ¿Cómo es la relación de CW Esono con las mujeres? Bueno, CW Esono con las mujeres, bueno, yo soy un hombre de sentimientos y, bueno, en fin, tengo a mi novia que la amo y así, bueno, con otras no. ¿Qué podemos esperar de ti próximamente? Próximamente, lo que os puedo decir es que vienen trabajos, muy importantes trabajos que creo que estos formarán parte de mi auge, o sea, de mi auge en cuanto a la música. Entonces eso ha sido CW Esono aquí con Girlfriend en
nuestro programa de entrevistas, nada más la verdad. Dile a tus seguidores, a la gente, dónde te puede encontrar en las redes sociales, cómo puede hacer para escuchar tu música, y dales el mensaje que quieras a todo el mundo. Bueno, en fin, para encontrarme en SoundCloud, c.w.sono, en YouTube, lo mismo. Pueden buscarme en Facebook con el nombre de Cristóbal Sono, que es mi nombre normal. Y los que quieren mi contacto pueden buscarlo a través del grupo de Grandfrío.com en WhatsApp y así. Y bueno, me gustaría cantar una última canción. Dice así. Contigo tanto tiempo compartí todo lo que tuve, yo te di. Porque así es mi vida, tanto así. Enamorado de ti, yo sigo aquí. Tantas promesas que planeamos los dos. Perdóname si yo te fallé, amor, vuelve a mí. Entiendo mi amor porque te importas así. Si yo ya no te importo, y ahora dímelo a mí. Y ahora sé qué momento llegará para entender. Lo que Dios me prometió va a compartir mi vida. Espero este día en mí, porque tú no fuiste hecha para mí. Porque tú no fuiste hecha para mí. Todos tus problemas yo asumí, cuando en el altar yo decidí vivir, amar, tener, cuidarte con todo el corazón. Tantas promesas que planeamos los dos. Perdóname si yo te fallé, amor, vuelve a mí. No entiendo mi amor, ¿por qué me portas así? Si yo ya no te importo, ya dímelo a mí. Y ahora sé, ¿qué momento llegará para entender? Lo que Dios me prometió va a compartir mi vida. Espero este día en mí, porque tú no fuiste hecha para mí. Porque tú no fuiste hecha para mí. Gracias.